presentamos a Claudio Leguiza, quien va a estar dando una charla sobre el rock de Paso de los Libres. También, luego de la charla, se va a estar presentando espectáculos de danza titulados Labios Rotos, desde la compañía Sasa. Buenas noches, que disfruten. Muy buenas noches, gracias por la presencia. Gracias también por la paciencia y esperar los problemas de tics. Y voy a establecer un contrato de señas con los amigos, que cada vez que hago así, cambien la imagen, entonces vamos rápido. Esta va a ser una exposición sumamente postmoderna, o sea que va a ser rapidísimo, como estos tiempos. Y la propuesta es conversar un poco respecto de la historia del rock y del pensamiento de lo que denominamos música contemporánea o rock en Paso de los Libres. Y bueno, para eso voy a traer un poco el devenir histórico y tratar de llegar un poco a lo que sucedió en los inicios de que, de acuerdo a mi interpretación, es el emergente de esta música que llamamos rock. Bien, establecer una periodización histórica es una tarea súper compleja y esta es un poco arbitraria de mi parte, que de algún modo también está sujeta a cambios, ¿no? Pero para ser un poco esquemático, quiero aclarar que es una interpretación simplemente. Yo establezco una división de la historia del rock local a partir de tres grandes etapas o movimientos que tienen que ver con algunos acontecimientos históricos que impactaron en el mundo, en la región y sobre todo en nuestra ciudad. En la Argentina, digamos, hablamos de un primer periodo que sería la década del 70, habida cuenta de que ya los movimientos se vienen dando, se vienen desarrollando décadas anteriores, como voy a explicar, pero que encuentro que a partir de la década del 70 va madurando o se va conformando lo que llamamos rock, ¿no? Y hasta la apertura democrática, que marco de alguna manera como un punto de inflexión, ya que el rock en Paso de los Libres, como también en la Argentina, surge a partir de un contexto dictatorial, es decir, la dictadura de Onganía en 1966 al 69, y la última dictadura militar del 76 al 83. Entonces, en ese lapso de tiempo van aconteciendo diferentes transformaciones culturales, políticas y económicas que van a dar lugar a esta expresión estética y cultural que es el rock, ¿no? Un segundo periodo estaría dado desde 1983 al 2000, que me parece también un punto de quiebre, ya que se produce la crisis del sistema neoliberal o de las políticas neoliberales que, bueno, en la Argentina tienen como consecuencia la caída del gobierno de la Rúa en 2001, ¿no? Entonces ahí me parece a mí que se da otro escenario en la producción sonora, musical y estética de la localidad. Y por último, un poco más arriesgado también, también poco explorado porque recién estoy conformando algunos apuntes y notas marginales, tenemos del 2000 hasta 2020, donde en la década del 2000, sobre todo en 2005, se produce la tragedia Cromañón, donde también marca una fisura en el movimiento rockero de la Argentina, ¿no? Es decir, específicamente con la banda Callejeros y lo que conocemos como la tragedia, ¿no? Y por último, el 2020, ya como todos sabemos, hace tan solo 2 años atrás, la pandemia también provocó y generó nuevas propuestas estéticas y sonoras a través de la virtualidad. Entonces, todos esos movimientos y esas transformaciones que se van dando son mucho más complejas, pero me propongo pensarlas de esos tres momentos. En términos filosóficos o del pensamiento de lo que decimos rock,
podemos señalar algunas características que tienen que ver con su pensamiento, su cultura, ¿no? En la mayoría de los casos se entiende el rock como un movimiento cultural que suele ser contra la cultura dominante, es decir, que suele proponer una visión alternativa a las condiciones hegemónicas con las cuales se organiza una sociedad, y eso se expresa no solo a través de las ideas, sino que también se expresa a través del sonido. Tanto el sonido, la estética, la manera de vestirse, la manera de pronunciarse y sobre todo la lírica ofrece una alternativa a la cultura hegemónica, ¿no? Algunos historiadores y antropólogos suelen denominar como subcultura al rock, ya que es como una expresión contraria o en diálogo o tensión con la cultura dominante. También expresa una disidencia, es decir, una contrapartida contra la ideología política del momento, pero también la característica es que no necesariamente es una disidencia política. No todos los grupos de rock expresaron a través de la historia estar en contra de determinadas políticas, si bien de alguna manera negocian con esas políticas. También se suele dar una suspensión de las convenciones sociales, como por ejemplo el hipismo en la década del 60, propone la subversión de los valores y la propuesta de otras alternativas, ¿no? Bien, y por último también expresa una celebración de la juventud, cuya máxima expresión vendría a ser la libertad, ¿no? Bien, entre paréntesis, quisiera decir que está perdido un chico llamado Teo, que en latín significa Dios. El rock es un derivado, una expresión de lo que se conoce como la música afrodescendiente, ¿no? Es decir, el blues vendría a ser como la matriz de la cual las diferentes expresiones que conforman el rock se influyen de esa música negra, esclava, y de la cual van a la vez desarrollando diferentes componentes o variantes. Es decir, no es lo mismo el blues de principio del siglo XX que el blues del siglo XXI. Hay transformaciones que se van dando. Pero como inicio principal podemos marcar la influencia del jazz norteamericano y la música afrodescendiente sobre todo. Bien, en el medio de cuando se va dando esta nueva forma musical que todavía no se va a llamar rock, tenemos una nueva conformación de la sociedad que podríamos llamar la sociedad de consumo, en la cual el sujeto joven pasa a ser el centro y en la cual el sistema capitalista busca provocar o generar un sujeto que consuma los productos de la cultura. La cuestión es que esa cultura es, por medio de los empresarios del sistema capitalista, es captada de la cultura popular y a la vez industrializada a modo de un producto o mercancía para el consumo de las masas. Entonces, la música negra, la música popular que circulaba en las sociedades de principio del siglo XX y también anteriormente, va a ser captada por la sociedad de consumo y transformada en un objeto factible de ser comprado, consumido y demás. Theodor Adorno, un filósofo alemán, va a llamar la atención sobre estas características y va a poner, entre comillas, eso que llamamos la cultura, ¿no? A tal punto de utilizar el concepto de industria para justamente explicar la movida que hacen las empresas para transformar un objeto popular en un objeto de consumo. Seguimos. Hacia la década del 50 ya se va conformando lo que se llama rock, ya va teniendo una institución y esta figura es paradigmática, porque de un lado lo tenemos a Chuck Berry y del otro lado tenemos a Elvis Presley, y podríamos decir que el rock and roll, que es la primera expresión que se va dando, es captada por la blanquidad, ¿no? Lo blanco, es decir, la sociedad, la clase media norteamericana se da cuenta que el rock puede dar plata, puede generar riquezas para una juventud de posguerra, y entonces empiezan a producir rock
masivo, ¿no? Se masifica el rock. Bill Haley y Los Cometas, según me comentaba mi papá, es una de las primeras bandas o grupos que logran influenciar a las futuras bandas de rock en Argentina. Hasta el punto que parece ser que hasta vinieron a tocar por estos lados, es decir, por Argentina, ¿no? Paso Los Libres. Pero hacia la década del 60 hay una transformación que va a marcar un punto de inflexión y que tiene que ver con lo que algunos historiadores o periodistas como Sergio Pujol llaman la invasión británica. Los británicos también habían estado influenciados por los discos de Chuck Berry y el blues de B.B. King, por ejemplo. Y bueno, empiezan a producir, empiezan a transformar la música y proponen y expanden mundialmente su expresión, su interpretación del rock. Aparecen los Beatles y aparecen los Rolling Stones, que son las dos variantes o los dos grandes grupos que van a marcar dos tendencias fundamentales. Lo que es, desde el punto de vista de los Beatles, la música del pop o del beat, y los Rolling Stones dentro del rock and roll. Esas dos variantes van a existir hasta ahora. Las bandas que tocan rock and roll y las bandas que están dentro de lo que se llama el rock pop, digamos, ¿no? Seguimos. Ya entrando en Latinoamérica, ya empezamos a hablar de un rock hispanoamericano, ¿no? Un rock español. De acuerdo a los historiadores, parece ser que los Shakers en Uruguay son los primeros que se aproximan a ese sonido Beatles y comienzan a conformar escenarios, a tocar, a influir en otros grupos, y sobre todo las cosas comienzan a cantar en español, que eso es un gran cambio que se da en el rock latinoamericano. Se deja de cantar en inglés y se pasa a cantar en español, sin embargo haciendo covers, traducción de canciones en inglés al español. En Argentina, Sandro y los El Fuego, ya estamos en la década del 50, del 60, y también el grupo Los Gatos Salvajes, que en 1967, de acuerdo a los testimonios recopilados en la ciudad, vinieron a Paso Los Libres. Es decir que ya el rock en español empieza a tener su público. Sin embargo, también se conforma otra expresión de lo que podríamos llamar sonido rock, pero lírica, digamos, no contestataria, sino más bien adecuada a la sociedad de consumo, ¿no? Así como en Estados Unidos habían surgido artistas que componían y cantaban canciones no críticas, en Argentina también pasó lo mismo, y eso pasó con el Club del Clan, donde hay una exaltación de la figura de la juventud y también hay un estereotipo, ¿no? Donde el joven viene a ser ese sujeto desencantado, melancólico, pero sin ansias de llevar adelante una crítica social, sino más bien canciones, como dirían en la época, comerciales, canciones edulcorantes. La música dominante, o la expresión musical dominante, en ese contexto que va de la década del 40 a la década del 60, es el tango y el chamamé, ya en nuestra región, ¿no? Es decir, el tango en la Argentina era la música que llevaba a las masas, tenía mucho más convocatoria y tenían grupos que representaban grandes orquestas de tango. Y en el caso de Corrientes, el chamamé también repetía la fórmula. Sin embargo, en la provincia de Corrientes, y de acuerdo a las lecturas del libro de Vallejo Samil, El Baúl, se empiezan a conformar bandas de rock hacia 1970 como Mantra, Los Rebeldes, Matamargo, Eros o The Ramblers, que como podemos ver tienen una relación con el rock en inglés, pero ya empieza a tener una expresión, digamos, podríamos decir particular, ¿no? De identidad cultural de la zona. Y llegando a Paso Los Libres, las corrientes sonoras, a mi criterio, podríamos dividirlas de modo arbitrario en dos grandes corrientes, por un lado el chamamé y por otro lado el carnaval. Y de ahí tenemos algunas disidencias que, por ejemplo, historiadores como Fabián Leiza conciben que el carnaval es una
producción anterior al chamamé. En términos de industrialización, digamos, o de institucionalización, ¿no? Digamos, tanto el chamamé como el carnaval, a mi criterio, dialogan, conforman el público libreño. Dicho de otra manera, el público libreño escucha samba y escucha chamamé. Podríamos también agregar la cumbia tropical, los ritmos caribeños, pero podríamos decir que en términos hegemónicos y de sonido, es el carnaval y el chamamé los que disputan el escenario, ¿no? Sin embargo, también en ese transcurso empiezan a aparecer jóvenes que, influenciados por la música de los Shakers, de los Iracundos, de los Beatles sobre todo, comienzan a conformar sus grupos, sus pequeños grupos, con nombres de bandas en inglés, pero con canciones en español. Tal es el caso de los Lucky Boys, ¿no? Los Lucky Boys son, de acuerdo a los testimonios, una de las primeras agrupaciones que conforman esta nueva expresión musical. Acá la pregunta es si es rock o no. Claramente, si lo vemos con las categorías conceptuales del presente, no es rock. Pero si nos centramos en el contexto, el sonido de las guitarras eléctricas, el ritmo del 4x4, el canto de tonalidades un poco más altas, podríamos decir que es una expresión del proto-rock libreño. Entonces, esto es un dato que me la juego en el sentido de que en términos hipotéticos los Lucky podrían llegar a ser los antecedentes del rock local. Al mismo tiempo también tenemos otros músicos, en este caso Horacio Serrey, quien me brindó grandes testimonios, entrevistas, que participó de todas estas formaciones, sobre todo los X, que llegaron a tener repercusión a nivel regional y tuvieron una carrera bastante larga, ¿no? Como ya podemos ver, la mayoría de los músicos participaban en varias bandas y tocaban en las fiestas de carnaval, tocaban en los cumpleaños, tocaban en bares y restaurantes de la época. Es decir que al mismo tiempo que tocaban chamamé, tocaban samba y tocaban rock. Yo creo que eso se mantiene hasta ahora. Grupo Cereza, que también es una formación de la época, es un grupo que está conformado también en una situación bastante particular de nuestra ciudad, que es el golpe militar del 76. De modo tal que, a mi criterio, los grupos que surgieron en la década del 70 tenían de alguna manera un cierto conformismo con lo que estaba sucediendo a nivel local. Entonces, hasta ese momento no hay un grupo de contracultura, contestatario, sino más bien que hay grupos dentro de lo que anteriormente mencioné como el Club del Clan. Es decir, no hay crítica lírica o musical, sino más bien que hay un conformismo en términos estéticos y sonoros. Y ya para ir finalizando, hacia la década del 70, en el transcurso de la década del 70, tenemos la conformación de Habeas Corpus, que insisto, no es rock tal como lo entendemos hoy en día, pero sí ya empiezan a incorporar bandas o grupos musicales que sí tocan rock. Por ejemplo, en la época hablamos de Pink Floyd, obviamente reversionado, ¿no? Y toda la música que posteriormente se va a conocer en el 80 como el pop. Y por último, la banda que realmente expresa, de acuerdo a mi hipótesis, la primera banda de rock local, con un sonido de guitarra, con distorsión, con una propuesta estética y sonora que sí es contracultural, porque de acuerdo a los testimonios eran jóvenes que vivían cuasi como hippies, para lo que fue el hippismo de la década del 60 al 70, fue Black Cream. Y me detengo un poco para explicar el nombre de la banda Black Cream, ya que los grupos anteriores que vimos eran los que lograban tener en ese entonces más público, porque tocaban en el Club Progreso y en todos esos lugares donde conformaban la clase media libreña. Y tanto Raúl Vera como Pajarito Cabral denominaron a su grupo como la Crema Negra.
en contraposición a lo que hasta ahora nosotros consideramos ser de la crema. Y ser de la crema significa ser de la crema blanca, ¿no? Entonces, ahí me parece a mí que hay un rescate un poco de las bases del rock negro y que lo traen como una identidad para diferenciarse de la otredad, es decir, de los grupos que conformaban las músicas acordes al consumo de la clase media blanca. Entonces, Black Green, a mi criterio, es el primer grupo de rock de los que expresa ahora sí el concepto contracultural de rock. Así que, en conclusión, podríamos decir que el surgimiento de la música rock en Paso de los Libres se desarrolla a partir de la década del 70, a partir de esos grupos que podríamos catalogarlos como de rock en su sonido, pero no en su propuesta filosófica, cultural, y a Black Green como la primera banda de rock de Paso de los Libres. En un contexto de dictaduras militares y de políticas neoliberales, ya que en la década del 70 se introducen las políticas de ajuste y recorte, y los grupos de rock intentan ser la expresión contracultural, a pesar de que no lo vieran así, pero lo expresaban de esa manera, ¿no? A través de la música. Sin embargo, no expresan, en términos de largo plazo, una filosofía de contracultura, sino más bien que el proceso es efímero. Ya entrada la década del 80, si nos ponemos a pensar a nivel mundial, hablamos del gobierno de Margaret Thatcher, hablamos en nuestro contexto de la guerra Malvinas, hablamos de los gobiernos y de las recetas del FMI, por lo que estas expresiones de rock contestatarias no lograron tener mayor alcance, ya que en la década del 80 viene el pop, viene la música disco y se van apagando con el tiempo, hasta que hay un resurgir en la década del 90. Pero eso ya es otra historia. Muchísimas gracias.